Bienvenidos a NotiFriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y hoy continuamos con Guardianes de la Galaxia. Y por fin se nos va a responder la pregunta de ¿dónde estaba Peter Quill? La respuesta es extraña. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Álvaro Moreira. Álvaro, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. Gracias, muchachos. Comencemos con este cómic que está un poco raro. Peter recuerda ese día con mucha claridad, el día en el cual el anciano lo eligió para ser Star-Lord. También recuerda haber despertado sin conocimiento alguno de qué sucedió. Los paramédicos lo encontraron y lo llevaron al hospital. Junto a él había un arma. El anciano se la había dado y le había dicho que esta arma era invencible. El único impedimento para que Peter Quill pueda progresar era su propia voluntad. Y el anciano le preguntaba qué es lo que haría ahora con su vida. Regresamos a momentos antes de que explote la nave de los dioses olímpicos. Zeus estaba completamente furioso. Él amenazaba a Peter Quill, diciéndole que no iba a sobrevivir a esta explosión. Pero Peter, con una sonrisa en el rostro, simplemente trataba de detenerlos para que sus amigos puedan escapar. Es en ese instante que su arma elemental absorbió el fuego de los dioses, algo que Zeus no había previsto. Y con este fuego envolviéndolos a todos, el conteo terminó y la nave explotó. Las palabras del anciano todavía retumbaban en su mente después de todo este tiempo. Él le dijo que lo convertiría en Star-Lord. Y en la oscuridad que le siguió a esa explosión, la voz le decía que él era libre de sus vidas pasadas. Él era libre para formar una nueva si es que lo deseara. Lo único que tenía que hacer era completarse a sí mismo. Entonces Peter Quill despierta en un lugar que desconoce. Él trata de buscar sus ropas, y por más que ellas no están presentes, por lo menos su arma está muy cerca. Ahora, con su fiel pistola elemental en mano, Peter Quill iba en busca de respuestas. Fuera de la habitación se encontró con un misterioso hombre. Peter tenía muchas dudas, no sabía dónde se encontraba, no reconocía esta parte del universo. El misterioso hombre le decía que él era su invitado y que podía hacer todas las preguntas que deseara. Y de pronto apareció una mujer. Ella le comentó a Peter que se encontraba en la tierra de Morinus. Esta palabra significa el mundo detrás del sol. El nombre de esta muchacha es Aradia, y el nombre de ese hombre es Mors. Ellos son nómadas, personas que no han sido afiliadas a las 12 casas. Ellos continúan moviéndose a través del espacio, ayudando a quienes pueden. Peter ve muchas similitudes entre ellos y el equipo que él tenía. 6 meses después, Peter es parte de este equipo y los ayuda a librar sus batallas. Un año después, Aradia lo invitaba a formar parte del vínculo que tenía con su pareja. Ya era parte de la tripulación y había estado con ellos por mucho tiempo. Peter debía ser parte de las cosas que compartían entre todos. Star-Lord apreciaba la invitación y los apreciaba a ambos, pero todavía tenía sus dudas. En su mundo la cultura era diferente, y hay alguien que lo estaba esperando. Es por eso que todavía no se ha rendido y quiere regresar. Peter era un ente muy extraño para estas personas. 3 años después, y Peter entrenaba su cuerpo con piedras creadas por su arma elemental. A Aradia le parecía muy curiosa esa arma. A Peter también. Después de tenerla todo este tiempo, Peter la había modificado. Le había cambiado la carcasa, le había puesto un chip de voz, había construido otra, pero aún no comprende su funcionamiento y tampoco comprende por qué nadie más puede usarla. Desde que llegó a este mundo, el arma no ha perdido carga, y eso le parece aún más extraño. Morse aparece para interrumpirlos. Él tiene buenas noticias. Alguien requiere sus servicios y ahora deben robar un castillo flotante. 12 días después, inicia la operación. Peter y el resto de su equipo se dirigen a este castillo. Ellos han sido contratados para atacar este castillo, para que así pueda facilitar los tratados diplomáticos que otro reino está ofreciendo. A Peter todavía le parecen muy extrañas las costumbres de este lugar, y después de eso han pasado 9 años en total. Inmediatamente, han pasado 12 años en total. Ahora Peter se encuentra en la puerta. Los mitos antiguos dicen que este templo es un lugar del destino. Un lugar donde las vidas son cambiadas para siempre. Un lugar que te lleva a tu hogar. Peter ha estado aquí por una década. Ya ha llegado el momento de aceptar la verdad. Morinus ahora es su hogar. Ellos ahora son su hogar. Así que Peter los acepta. Acepta su vínculo con ellos. Y va a formar parte de ellos. Y así los años transcurren. Una y otra vez. 100 años han pasado. Peter medita sobre una roca.
ha empezado a estudiar los textos de esta cultura y se parecen mucho a las cosas que el anciano le dijo en algún momento. Morse le pregunta si es que su arma alguna vez ha encontrado límites. Peter dice que no. Incluso le cuenta que una vez robó el poder de... y de pronto, la tragedia. Los dioses han regresado para pedir venganza. Zeus y el resto de sus hermanos e hijos. El dios del trueno está furioso porque Peter los encerró usando su arma astrológica, pero cada vez que usó el arma en este mundo, los fue liberando. Y ahora ha pasado suficiente tiempo, y la celda se debilitó lo suficiente como para que ellos puedan escapar. Ahora Peter no puede detenerlos. Peter vuela por el cielo tratando de alejar a los dioses. Y mientras él escapa, los habitantes de este reino atacan a Zeus. No van a permitir que nadie toque a Peter, él es uno de ellos. Aradia piensa que los dioses del Olimpo van a destruir Morinos, pero Peter sabe que no van a poder hacerlo. Gran parte de su poder todavía está guardado en su arma, y la otra parte se encuentra dentro de Peter. Peter sabe que debe irse, así que regresa a la piscina sagrada. A él habían dicho que esta piscina llevaba hacia el hogar. Aradia le dice que eso solo es un mito, pero mitos también son aquellos dioses que vienen a matarlos. Peter necesita abandonar este lugar, dejar Morinos atrás, para que la gente que le preocupa a él se salve. Y después de despedirse de Aradia, Peter da un salto de fe. La voz del anciano retumba nuevamente. Él le dice a Peter que lo ha hecho un Star-Lord, un maestro del sol, y por consiguiente, maestro del sistema solar. Él es la energía radiante del universo. Él es la mente y el cosmos, el hálito de la vida. Peter desciende poco a poco y no sabe dónde va a parar. Y de pronto, él toca suelo. No sabe dónde se encuentra. Solo sabe que está rodeado de incontables esqueletos. Entonces escucha una voz que no había escuchado hace cientos de años. Es Rocket Raccoon. Y detrás de él se encuentra Nova. Y aunque ambos esperaban esta reunión, y Peter todavía está muy confundido, hay asuntos más importantes. Porque por supuesto, este cómic debía acabar con un dragón de Null en la página final. Para este momento ya deben saber por qué dije que era raro este cómic. Y sí, es bien raro. No entendí al final dónde estaba Peter. ¿Estaba en otra dimensión? ¿Cómo regresó a la Tierra? Pero estuvo 100 años allí. O sea, el tiempo pasa de manera diferente en ese lugar porque él no envejeció mucho. Además, ¿estuvo en una relación poliamorosa durante ese tiempo? ¿Algo extraño? No malo, pero qué raro. De verdad que la manera como trajeron a Quill... Solo las palabras raro o extraño vienen a mi mente cuando pienso en lo que he leído. No es malo, pero tampoco es bueno. No sé, me gustaría escuchar su opinión sobre este capítulo porque para mí ha estado confuso. Y sobre todo, por supuesto, no podía faltar el dragoncito al final para saber que este cómic también va a tener que ver con King in Black. Lo que uno de ustedes me preguntó en los comentarios y me parece súper atinado es ¿por qué siempre es solo un dragón? Si normalmente los vemos viajar en enjambres. ¿Será que estos dragones son los que se pierden? ¿Que no tienen el Google Maps actualizado? Ojalá que esas preguntas las respondan más adelante en el evento. Pero por el momento, amigos, hemos llegado al final. Mi nombre es Ítalo, lo han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia.